Buenas, buenas, bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos al directo del día de hoy. Un capítulo más de Resident Evil para todas esas personas que les encanta el Resident Evil. Así que bueno, vamos a continuar y espero les guste este capítulo de hoy. Estaba viendo a una streamer que me gusta mucho, a una persona que ella hace ella produce contenido para esta plataforma y estaba diciendo de que sí, probablemente ya lo jugaron muchas personas y ustedes ya lo hayan visto, pero bueno, esto es un gran esfuerzo que estoy haciendo, espero lo disfruten, espero les guste y bueno, vamos a darle con todo ahorita, así que disfruten el directo, disfruten el contenido y bueno, hay que seguir. Entonces, bueno, bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con el directo. Así que démosle, pues metámosle caña. Démosle a esto. Que para eso estamos. Vamos a continuar donde nos quedamos en el último capítulo que estuvimos. Vamos a seguir siempre aquí con la modo historia. Modo historia. Y vamos a ver. Vamos a darle a continuar. Y veamos, pues. Bueno, sí, estaba con Jill. Estábamos en la parte del hospital, en el subterráneo, en la parte inferior del hospital y teníamos que encontrar estos infusibles. Ya tenemos dos, nos falta uno. Tenemos aquí curación, tenemos lanzagranada, la escopetita con balitas y la Light, la .44. Una Magnum 44. Bien. Excelente. Ahora vamos a ver cómo estamos, por dónde hay que seguir. Me acuerdo que había que entrar aquí, sí. A ver aquí, sí. Bien. Ah, espera. Sí, ¿cómo estaba la cuestión? ¿Por dónde tenía que ir? Creo que era por aquí. Creo que había que bajar por aquí, sí. A ver, vamos a continuar por estos lugares. A ver cómo está la situación. Aquí ya. Sí, no, aquí ya definitivamente ya habíamos estado. Aquí ya saqué un fusible de esta parte. Ahora, bueno, vamos a subir nuevamente. Vamos a entrar por esta puerta y vamos a ir por aquí. Vamos a ver. ¿Por dónde agarramos por aquí? Aquí debo decir que ya me perdí un poco. Un poco. Un poquito nada más. Ah, oh, explosivo. Ah. Bueno. Gracias. Gracias por esto. Vamos a ver. Vamos a volvernos a lanzar por aquí. Vamos a ver qué hay de bueno por aquí. A ver esto.
Baja, bueno, perfecto. Correcto, Diógenes Cruz. Vamos a ver qué hay por aquí. Bien. Vamos pues. Vamos, ahora vamos a subir. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué hay de bueno? Bueno, parece que el directo se está cayendo un poco, entonces lo lamento, no puedo hacer nada. Aquí ya estuvimos, aquí ya estuvimos. Aquí ya. Vamos a ver. Está fallando un poquito el internet, creo que aquí ya estuve también. Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver. Un poco perdidillo, un poco muy perdidillo por aquí, por aquí. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Parece que el directo no nos está yendo bien, entonces bueno, vamos a aguantarnos un rato más a ver qué tal, cómo va la cuestión por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver por este lado, que nos encontramos por este lado. Vamos a ver. Creo que por aquí no voy a venir. Sí, aquí ya es el lugar por el que acabo de estar. Aquí ya acabo de estar. Aquí es este paso. El otro, vamos a ver, aquí ya, bien, aquí ya, vamos a ver, no, aquí ya, definitivamente aquí, ya estuve por estos lugares, vamos a ver, vamos, parece que ando un poco perdido, yo no sé por dónde agarrar, la verdad. Vamos a ir aquí. Aquí tiene que ser la continuación. No queda de otra. Aquí tiene que ser. Vamos a irnos por aquí a ver qué tal. A ver qué tal nos va. Sí, bueno, si se ha caído el directo, les pido disculpas. Parece que el internet no va muy bien. Si sigue fallando, pues vamos a cortar en la próxima máquina de escribir y bueno, continuaremos con estos capítulos de Resident Evil cuando tengamos un internet estable para que ustedes lo puedan disfrutar de la mejor manera posible. Así vamos a hacer para que ustedes disfruten del contenido de la mejor manera. Parece que ahorita pues estamos bien, vamos a continuar, no vamos a parar. Y si falla el internet, pues voy a parar en la próxima máquina de escribir para salvar el juego. Y de tal manera que ustedes puedan apreciar de mejor manera el directo en la próxima. A ver. Subimos. Aquí qué hay. No. Aquí creo que. No. Aquí estoy mal. No. Sí, estoy malísimo. Regresé a donde inicié y no es por aquí, no es por aquí. ¿Qué pasa? Vamos, Jill Valentine. Aquí estuve, vamos a ver. Aquí ya. Vaya, parece que me perdí. Definitivamente estoy perdido.
Dice que 2 de 3 y me parece que había un fusible más. Sí, fíjense, creo que el que anda mal soy yo. Me parece que ya tengo todos los fusibles porque creo que había uno puesto. Y vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que yo estoy confundido. Definitivamente estoy muy confundido. Vamos a regresarnos por aquí. Vamos a bajar por acá por la escalera. Y vamos a ir a instalar estos fusibles. Vamos a irnos por aquí. Bien. Vamos a ir a instalar los fusibles. A ver si ahí es donde yo me estoy equivocando, creo. Creo que ya cumplo con todos los requisitos para. No estoy prestando la atención debida al caso. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a prestar toda la atención del caso. A ver. Por aquí sé que no hay nada. No hay nada. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar por aquí. Vamos. Y entonces anda bien loca allí, ¿no? Bien loca. Sí, quiere bailar un pinche cumbión bien loco. Quiere bailarse un cumbión bien loco, Jill. Vamos a ver. Sí, ya les dije. Estaba un fusible puesto. Ya. Ah, vamos. Qué barbaridad. Ah, no. Me falta un fusible. Sí, efectivamente me falta un fusible. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Damos mal. Bien, damos muy, muy mal. Ya no sé ni por dónde agarrar. Según yo, había cubierto todo aquí. Se supone que por aquí no puedo subir. Rayos, 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 rayos. Estoy perdido. No me lo puedo creer. ¿Dónde no he ido? Señor, estamos muy mal. Creo que ahí no he ido, ¿eh? Ahí no he ido, sí, vamos a ver. Vamos a ver si hay alguna pasada secreta por aquí, porque sí. Esto me tiene anonadado, baño de asiento, decía alguien que conozco. Sí, me tiene anonadado. Vamos a ver, aquí qué otra. Aquí qué pasa, aquí qué otra cosa pasa. No puedo creerlo, estoy perdido. Vamos a ver qué pasa por aquí. A ver. Vamos a ver. Pero es que por aquí no hay nada. Aquí es para ir a salir de allá. Bien, aquí estamos. ¿Qué carajo, mano? Ando perdido. Estoy perdidísimo. Perdidísimo. No sé para dónde agarrar. En serio se los digo, no sé para dónde agarrar. No sé qué sentido tiene. Aquí debería de ingresar y. ¿Qué? Pero nada. Ándale, aquí está. Este es mi camino, sí. Qué barbaridad. Bueno. No va, pero este sí. Vamos. Ahí está. Ahí está, sí. Este es el camino. Qué barbaridad. Estamos un poco perdidos. Un poco perdidísimo. Pero ya encontramos el camino a casa. Solo sigue el camino amarillo y el. Uy. A ver qué hay aquí. Aquí no va a salir nada bueno. Ya escuché yo. Aquí no va a haber nada, nada bueno. Vamos a ver aquí. ¿Qué les dije? Ahí no va a salir nada, nada bueno.
No, 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 no puede ser. Me lleva la fregada. ¡Ah! ¿Qué rayos? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Carajo. Carajo, me lleva. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No me lo puedo creer. Rayos. Esto sí que no me lo puedo creer. Teniendo mil armas y por andar de miserable. Tuve que haber arrojado esa porquería. ¡Qué losa! Me lleva. Lleva quien me trajo. Rayos, qué desastre, qué mal jugada. Qué mal jugada. Ah, diantres. Diantres, que la jugué muy, pero muy, muy mal. Ah, no, y aquí voy mal otra vez. Qué mal jugada esa partida, muy mal jugada, muy mal jugada, no me lo puedo creer. Ah, rayos, solo una vez me habían matado, esta es la segunda, carajo. Estoy molesto conmigo mismo por no haber jugado de la mejor manera. La jugué muy, muy mal esa partida, muy, muy mal, no tuve que haber jugado de esa manera. Para andar de pichicato. Que me imagino que algo iba a salir de ahí. Y es que no me tuve que haber regresado, tuve que haberme deshecho de estas primero. Así era, ¿eh? Así era de entrada, pero para andar de bruto. Fácil que deshacerse de estos zombies ordinarios. No sé qué rayos me pasó, qué mal jugada. Y ahora sacaba esto y me encargaba de ese ordinario. Ahí, ¿qué les dije? Así era, esperaba que me atacara y le arrojaba. Chao. Y ahí está. ¿En serio? ¿Me lo decís? Realmente jugué pésimamente la partida, pésimamente. No me lo puedo creer. Carajo, Bien, listas. me lleva el chanfle. Bueno, perfecto. Qué fregada, estoy con cólera, no es posible. No es posible, no es posible. ¿Cómo me mataron esos bichos raros? Vamos a combinar este con este, vamos a hacer balas, ya está. Me voy a llevar esto. Tengo cólera, mucha cólera, porque no es posible, no es posible lo que me acaba de ocurrir. Carajo. Sí, es que no es posible, no es posible. No es posible, no es posible que yo haya perdido de esa, que me hayan eliminado de esa manera tan absurda. Rayos, tan bien que iba magníficamente, iba de lo lindo. ¿Y aquí qué pasó? Ah, sí, creo que... Vamos a combinar esto. Primero vamos a guardar esto. Vamos a combinar esto. Esto lo vamos a guardar bien. Vamos a recoger esto. Bien. Vamos a explosivo A, explosivo B. Vamos
Ahí ve, tengo muchas minas ahí, tengo las minas. Bien, ahí vamos bien. Una pólvora de calidad, una pólvora de calidad. Ya la vamos a dejar porque quiero darlas para la magna. Ahora me toca ir a dónde vamos. Sí, vamos a bajar por aquí. Vamos a ver. No, por aquí no. Tengo que ir donde está el hincha ascensor. O sea que por aquí. Vamos. Vamos, Jill, algo Valentine. Vamos, algo Valentine. Aunque ustedes me van a poner agresivo. No, no, no. No, 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 Jill, no, 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 vamos, Jill, pelea, 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 pelea. No, 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 no es posible, no es posible, no es posible. Qué mal, cara, mal jugado esta parte. Rayos. No me pueden creer, cara. No otra vez. En serio me lo dicen. Esto es increíble, no me lo puedo ni creer. Qué mal. Qué mal que he jugado. Qué mal que he jugado. Qué mal. Rayos. Qué mal. Qué mal. Tan mal esta partida. Vení para acá vos. Monstruo apestoso este. No lo puedo creer. Ando un poco durando hoy. No se pueden creer que quedó alguno con vida. ¿Dónde está? Parece que un apestoso zombie quedó con vida. Bueno, se salvó. No estoy de ánimo ahorita para esto. Vamos a continuar, la verdad. Pésimo, pésimamente jugado, pésimo, qué cólera la que tengo, no me lo puedo ni creer. Todo iba tan bien, todo iba tan bien. Me tengo que ir a traer algo por aquí. Rayos, diantres.
No, no me lo puedo creer. Yo no sé a qué estoy jugando. Ah, rayos, ¿a qué estoy jugando? Ay, qué menso. Es increíble lo mal que estoy jugando. Increíble, increíble. Colmo de colmo, mal de males. Desastre de desastre, todo mal. Todo muy mal. Todo muy mal, todo muy mal.
Bueno, entonces disculpando, vamos a proseguir con este desastre de partida que me estoy tirando hoy. No en boco tampoco, mira. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Estoy jugando fatal. Fatal realmente. Bueno. Así es esto, a veces se gana, a veces se pierde. Ah, pero espérenme. ¿Qué onza? Sí, ya lo hice. Ya. Ah. Listos. Pero aquí queda algo más, porque bien, todavía en rojo. Como si dejara algo por aquí. Puede que esté dejando algo por aquí, sí, pero. Qué carajo, la verdad. Es el monstruo ordinario. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero ven, por aquí no hay más nada. Siento que era el sapo. Ay, bueno, vamos a seguir por aquí, por aquí, por aquí. Bien, creo que ahora sí ya puedo ir a poner esa babosa. Qué desastre, estoy jugando desastre de partida, desastre. Y pido disculpas por eso. Vamos a bajar por aquí, porque creo que por aquí. Vamos a ver otra vez. Qué manchada estoy pegando. Les pido disculpas por esta demostración vergonzosa de cómo se juega Resident Evil. Sí, es una pésima demostración de cómo jugar un videojuego. Así que lo lamento. Lo lamento y lo lamento mucho. Vamos a ver qué sale por aquí. Por aquí. Toma, en ordinario. Toma tú. En serio me lo dije. No, 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 ¿qué hice? Carajo. Gasté 3 balas de mi pistoluca. No me lo puedo creer. Qué desastre. Bien, vamos. Así era la cuestión. Así era, muy mal jugado. Muy mal jugado. Bien, vamos. Qué mala manquilla. Muy manquísimo. Pero más manco. Gastando balas. Qué mal. Vamos a irnos con esto. Qué cara. Qué manco. Ah, infiltración, IRC, disturbios esporádicos, empieza la misión, hemos observado 5 oficiales de Raccoon Politicides enfrentándose a 20, han muerto en 20 minutos. Misión de prueba en la universidad, desviamos una manada, incluido perros, al campo, 74% de infección. Y conversión en 2 horas, no hay superviviente. Reunión del escuadrón de MB. El primer intento será al amanecer. Desviamos a la manada al puesto de comando. Resultado: reyerta nocturna en un área confinada con varios combatientes. Fin de la reyerta. 7 supervivientes. Arma biológica desplegada en el punto de 18. Seguimiento según órdenes: está de casa. 2 están localizados: un hombre infectado y una mujer. El arma biológica sigue a la mujer. La mujer JB, o sea, Jill Valentine, ha entrado en contacto con el escuadrón MB.
La apariencia de la nueva lógica y su comportamiento son consistentes. Mijail Haque. Con el proyecto N investigado, hemos observado el armario lógico usando armas convencionales, metamorfosis en el armario lógico provocada por un encuentro hostil con JB. Vida juntos, JB ha sido infectada y no ha respondido mientras muestras recolectadas según las órdenes. Han pasado más de 17 horas desde que JB fue infectada al virus. La conversión ha sido muy lenta, por lo que puede que su nivel de resistencia sea alto. Vacuna recuperada y administrada a JB por CO, un soldado del escuadrón de MB. Se espera que JB esté lista para combatir 20 minutos tras la administración. Parece estar claro que la armadura lógica del proyecto N. El contacto con JB le obliga a cambiar y a evolucionar. Provocaremos más encuestas para obtener más datos precisos. Bueno, JB. Jill. Tyrell. Lo conseguí. Aceptan negociar. Detendrán el ataque si... Y es un sí bien jodido si les llevamos la vacuna antes del lanzamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas, tal vez. Pues no perdamos ni un segundo. Por aquí. Espérame. Necesito ver qué hay por aquí. A ver. Qué bien. Entonces esto debería de poderse combinar con esto. Bien. En 8 balucas. Seguimos con las 8 balucas. Bien, aquí ya estamos todos al detallaco. Vamos, para aquí ya no hay más nada. La vacuna está más adelante. ¡Qué cólera! Me da 3 balucas. Hubiera preferido gastar 3 balas de escopeta. Vamos, Jill, corre. Jill no quiere correr, la verdad. ¿No necesitas descansar? ¿Descansar para qué? No te preocupes. Bien, acabemos con esto. Pues sí, ¿qué otra queda? Hay que acabar con esto. Acabemos con esto. Déjalo, Jill. No, no. ¡Sigue! ¡Sigue! No, no. Vamos, Jill. Sigue, sigue, que tú puedes. Vamos, hay que conseguir la hinche vacuna. Seguro que sí. Bien, aquí no podemos acceder. Aquí parece que sí. Vamos a ver qué. Nada. Este centro de investigación del virus te tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella en Mesa. Aquí nos concentramos en usos en casos reales derivados de la construcción e introducción de nuevas armas biológicas, como por ejemplo las vacunas del virus T. Y de nuevo, armamento capaz de suprimir armas biológicas. Algunos aspectos de nuestros trabajos pueden ser peligrosos, por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan con las normas con rigor. En particular, la entrada no permitida a personal no autorizado, la posesión ilícita de material o datos relacionados con la investigación serán penalizadas con medidas disciplinarias. Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo. Tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías. Bien. Una hierbita, más para ponerse bien loco. Con ese cumbión bien loco.
Vamos a salvar. 34 ya. Y bueno, mis amigos, pues aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado el directo. Nos veremos en la próxima, mis amigos. Así que hasta luego. Chao, chao. Adiós, Superman. Bye, bye.